Bien, seguimos en el programa En la Mira, Lima Norte. Nos acompaña José Luis Quispe y Tulio Ascube de la Cruz, vocero de la Asociación de Propietarios de Santa Luisa. Ellos están preocupados sobre el tema del puente frente a la Universidad César Vallejo. En una oportunidad, la alcaldesa de Lima visitó Lima Norte, estuvo en el puente que está ubicado frente a la universidad y señaló que, pues, que iba a haber una refacción, etcétera, etcétera, y hasta la fecha no hay nada. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Baldo. Primero agradecerte, pues, el espacio que nos brinda siempre, ¿no? En las luchas y las consignas de la población, que hoy por hoy, pues, la autoridad no nos escucha tampoco y no nos quieren hacer caso, ¿no? Este tema es muy importante porque trasciende más allá de las competencias naturales, por decirlo así, de la propia municipalidad. ¿De qué estamos hablando? La universidad plantea la construcción de un edificio de 12 pisos, la torre gigantesca que estamos viendo ahora última. Exacto. Y dentro de sus medidas de mitigación, plantea la construcción, la ampliación, la remodelación y la instalación de un nuevo puente peatonal, porque tenemos que aceptar algo, ¿no? Por ese puente transita mayoritariamente un 90% la población de la universidad, que son cerca de 30.000 estudiantes. Hoy por hoy, ese edificio ya funciona, ¿no? Pero no hay una instalación de un nuevo puente, que no es ni amplio, ni moderno, ni nada. Y por el contrario, han mandado una carta a Rutas de Lima pidiendo cerrar ese puente. ¿Qué ha pasado cuando se ha cerrado este ¿Quién puente? ¿Quién envió esta carta? La Universidad César Vallejo. ¿Con qué fecha envió? Estamos hablando de hace 2 meses, un mes y medio aproximadamente. ¿Qué ha gestionado esto, no? Al parecer es un problema no tan grande, pero que sí ha afectado en el punto central a los diferentes comerciantes, a los estudiantes, a los propios vecinos, a los escolares. No nos olvidemos que alrededor hay bastantes colegios particulares y estatales. Esto ha generado que en los otros puentes se generen robos, asaltos a mano armada, han habido desmanes, problemas permanentes, ¿no? Y para rematar, en el medio de la pista han abierto los bloques para instalar unos nuevos postes y la gente, los estudiantes y la sociedad civil ha comenzado a cruzar por ahí, ¿no? Dentro de este problema hay algo peor, ¿no? Que la Subgerencia de Transporte Urbano no sanciona a la universidad por incumplir las reglas del juego. La universidad dice, yo construyo mi edificio y yo me comprometo a hacer un nuevo puente. Construyó ese edificio, está funcionando su nuevo edificio, hay alumnos en su nuevo edificio y no ha construido absolutamente nada. Esto ha traído la problemática de diversos sectores, como aquí también tenemos al amigo Tulio, representante de los comerciantes y de los vecinos de Santa Luisa. Bien, bien, señor Tulio, ¿cuál es la demanda de los vecinos, usted que viene representándolos? Sí, muy buenas noches y gracias por el espacio también. En realidad sí, tremendamente nos ha afectado porque nosotros siempre hemos utilizado ese puente. Antes de la universidad ha sido construido ese puente y justamente ahí también colegios particulares, colegios nacionales, los padres de familia tienen que sacrificarse para cruzar puertas aledaños. Esto también ha generado realmente perjuicio en cuanto a lo que es el comercio, porque conecta con las personas que vienen de repente de Puente Piedra, de Gancón. Entonces, prácticamente ahora nos ha quitado, ¿no? Por eso hay muchas personas que están en negocio de golosinas, mototaxistas, están esperando una solución pronta para la universidad. Nosotros hemos acudido, estamos en la puerta reclamando, pero sin embargo ellos simplemente dicen, vamos a construir. ¿Ustedes como sociedad civil han enviado algún documento, han cruzado algún documento al rector de la universidad, al dueño de la universidad? Con el señor Campana, en una oportunidad hemos conversado, muchas veces hemos tocado la puerta. Anteriormente los documentos que ingresaban nunca nos ha escuchado, pero última vez que fuimos un grupo de comerciantes, mototaxistas, golosineros, hemos protestado, ahí justamente salió a decirnos de que ellos no habían cerrado, pero sin embargo nosotros hemos hecho un seguimiento, hemos ido a Sugerencia de Transportes, a Rutas de Lima, dentro de ellos salió, ¿no?, de que ellos justamente participaron en cierre del puente. Ahora dicen que no, pero sin embargo hay documentos que claramente hablan acerca de ellos, ¿no? Por eso nosotros reclamamos, ¿no? Permanentemente estamos esperando, ¿no?, su respuesta de ellos, pero hasta ahora no se pronunció con total formalidad. Claro, ahora, ¿hay algún estudio de parte de la universidad que tiene proyectado ampliar este puente? ¿O
¿Qué comunicación, qué información dentro de las medidas de mitigación que la universidad plantea? Tú sabes que toda obra tiene que pasar por la municipalidad. Exacto. La municipalidad en sus planes de medidas de mitigación propone la construcción de un nuevo puente. Inclusive la sugerencia de ese transporte urbano de la municipalidad de Lima tiene el proyecto completo. Lo que se está esperando es que la universidad, como ellos se comprometieron a realizar el puente, que ellos abonen el monto económico para empezar la obra. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? La población podrá decir, pero eso le compete a Rutas de Lima y la municipalidad. Uh-huh. Pero hay un compromiso. Nosotros tenemos los documentos donde la misma municipalidad le reitera, oye, ya pues, UCB, de una vez, uh-huh. de una vez, ¿no? De una vez. Nosotros hemos intentado correr por diferentes medios tratando de trasladar la información y, como sabrás, no nos ha sido fácil, ¿no? Este es uno de los pocos canales que nos está dando tribuna para denunciar lo que viene ocurriendo, como ya pasó anteriormente por el incremento de pensiones, uh-huh. también algo uh-huh. completamente injusto contra los estudiantes. Pero hay una característica importante que yo creo que es necesario reseñalar. El día de ayer viene Canal 2 uh-huh. y todos salimos también en grupo a protestar por la uh-huh. medida. Pero antes de iniciar la transmisión, que fue en vivo al mediodía, la señorita se nos acerca y nos dice, no echen culpables. Solamente griten por el puente, el puente, el puente. La reportera. La reportera misma. Como si gritando por queremos un nuevo puente, pues va a caer del cielo, ¿no? Uh-huh. Y nos toma una entrevista de 10, 15 segundos, me parece, y nos culmina cuando entramos, cuando entramos al tema de hablar del ingeniero César Acuña y cuando intentamos hablar sobre la Municipalidad de Lima. Uh-huh. Entonces, ahí también vemos que creo claramente la intención de no sacar uh-huh. esa información, ¿no? O sea, nos vienen a entrevistar, nos dicen que nos van, ¿no?, a tomar en cuenta la información que podemos trasladar. Y cuando vamos a salir en el aire, tres segundos antes nos dicen, no señalen culpables, ¿eh? No señalen culpables, ustedes solamente digan que el puente, que roban, que hay peligro, que etcétera, etcétera. Pero no digan nada más, ¿no? Yo traslado esto porque es importante tener en cuenta también que no nos quieren sacar en los medios grandes de comunicación porque hay un juego de intereses, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la municipalidad no sanciona a la universidad? ¿Por qué la universidad no dispone de este pequeño monto? La construcción de un puente no cuesta más de 150 mil soles, uh-huh. Aldo. Y esto, pues, para la universidad es como sacar una moneda de su bolsillo. Uh-huh. No nos olvidemos que somos más de 30 mil estudiantes y cada uno pagando entre 400 y 600 soles. Ahora, algo que está interesantemente pasando, por ejemplo, trasladando esto a un panorama latinoamericano, en Ecuador, uh-huh. ya el mismo presidente Correa está promulgando una ley para regular los gastos de las universidades, regular en qué se reinvierte ese dinero que ingresa a las universidades privadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un ejemplo porque a partir de allí se va a poder hacer educación en el país, más allá de poder Exacto. entender lo que es el lucre con el dinero, ¿no? Nosotros coincidimos con ello, entrevistamos al presidente, en todo caso, al presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República hace pocos días, y coincidimos, ¿eh? Mientras que existan congresistas que no se inhiben, así es, congresistas que no se inhiben y que son dueños de universidades, lamentablemente, pues este va a ser el tipo de educación que tenemos, ¿eh? Los responsables. Bueno, en este caso únicamente es de la Universidad César Vallejo. La Universidad César Vallejo. Claro, justamente ellos en una oportunidad también han hecho que se cerrara el paradero, uh-huh. anularon el paradero. Uh-huh. Nosotros, como con todo el derecho, hemos reclamado, hemos protestado, nos ha repuesto el paradero, hasta incluso ahí existe también paradero de Metropolitano. Uh-huh. Entonces, no contento con esto, siempre estaban mirando el puente para desaparecerlo. Es la pura verdad. Ahora han logrado su objetivo y no nos quiere reponer el puente. En este caso, justamente, ¿quiénes son los perjudicados? Los mismos alumnos, porque ellos constantemente sufren robos, asaltos, pero ellos qué, ¿no? Simplemente, uh-huh. como sea, que lleguen a su casa y que regresen a la universidad como puedan. Entonces no puede ser eso, ¿no? Sí, acá hay responsables y definitivamente nosotros reiteramos, señora Susana Villarán, usted se comprometió, nosotros difundimos, cuando usted estuvo aquí con el señor César Acuña, se tomaron las fotos en el puente, prometió que iban a ser renovados y hasta el momento no hay absolutamente nada. Para despedirnos, José, para terminar, Aldo, agradecerte por el espacio y la tribuna que nos das. Y solamente lo que nosotros buscamos, más allá de encontrar los culpables, es que si hay una iniciativa de la universidad, uh-huh. hay una facilidad de la municipalidad, está la empresa privada Rutas de Lima, que se sienten a conversar. Uh-huh. Lo que estamos promoviendo es eso, más allá de querer hacer marchas, escándalos, como lo hemos hecho siempre, para que nos escuchen. Claro. Porque después de eso recién nos han prestado atención. Queremos que se sienten, que conversen y que pacten, pues, para el bienestar de los demás. Al final de todo, ¿quiénes son los perjudicados? Los mototaxistas, los comerciantes, los estudiantes y la sociedad civil, que hoy por hoy se ve involucrada en problemas de los cuales un agente externo, que es la universidad, ha generado, ¿no? Muy bien.
Muy bien, desde ya nosotros también demandamos a Rutas de Lima, nuestra colega Lorena Trelles, la jefa de prensa de Rutas de Lima, esperemos, escuche esta demanda de los pobladores de Lima Norte, hay un compromiso de Rutas de Lima. Existe un compromiso de Rutas de Lima, estuvimos presentes en una exposición donde estuvieron ingenieros señalando que iban a reestructurar toda la Panamericana Norte, porque para ello se está pagando el peaje, ¿ah? Y Rutas de Lima va a tener que responder. Amiga Lorena, esperamos que nos envíe una nota de prensa luego de ver este programa y agradecer acá a los amigos de Los Olivos que están preocupados de un tema social. Y solamente recordarles a todos que si se ha perdido el programa, mañana nos puede ver de 7 a 8 de la mañana, de 12 a 1 y en directo para todo Lima Norte de 9 a 10 de la noche. Hasta mañana.